Amigos y amigas de Son del Deporte, bienvenidos y bienvenidas a este espacio, el mejor programa deportivo del Oriente Antioqueño. Nos encanta mostrar, evidenciar todos los procesos deportivos del municipio de Sonsón y por supuesto el ajedrez, uno de esos deportes que históricamente nos ha dejado títulos, nos ha dejado medallas y por supuesto nos ha dejado un proceso de formación muy importante para el municipio de Sonsón. Y uno de los artífices precisamente ha sido Cristian Mesa, quien siempre le destacamos todo el trabajo como entrenador de ajedrez del municipio de Sonsón desde hace ya algunos años. Hoy vamos a conversar sobre ese balance de resultados que hemos tenido durante los días recientes, también a manera general durante el 2021, y proyectar los diferentes torneos que vienen para este diciembre de 2021 y también para el 2022. Cristian, en este balance comencemos hablando sobre los más recientes resultados y el principal reto que tenemos por estos días con el ajedrez sonsoneño. En la fase subregional en ajedrez de juegos departamentales tuvieron una destacada presentación. Hablemos un poco de esos resultados, los deportistas que avanzaron a una siguiente fase y cómo fue que se dio precisamente esta competencia en el Carmen de Oral. Cordial saludo. Bueno, muy buen día para todos. Muchas gracias, Johan, por tenernos de nuevo acá en el programa y poder mostrar los resultados de nuestros deportistas sonsoneños. Con mucho orgullo pues de estos deportistas que han venido participando por el municipio. Hace poco estuvimos en los juegos departamentales. Durante el mes de octubre y noviembre hemos tenido bastantes competencias, hemos viajado mucho, hemos estado en el Retiro, en Cocorná, en el Carmen. Entonces en todas estas competencias hemos tenido buenos resultados con los muchachos. La última competencia que tuvimos fue en el municipio del Carmen de Viboral. Contamos con la participación de 12 deportistas, que pues todos jugando ajedrez, un torneo muy difícil. Tuvimos la participación de uno de los muchachos que en este momento es quinto del país y ya pues está entrenando en Medellín, pero todavía participa por el municipio de Sonsón. Entonces, a mucho orgullo él lo hace porque con otros municipios puede tener remuneración por jugar, pero lo sigue haciendo por acá, por el municipio. En este torneo logró él quedar campeón, ya que pues el nivel de él está ya siempre muy por encima de los deportistas de acá del Oriente. También tuvimos buenos resultados con Santiago Loaiza. Él también igual, él ganó una beca en la Universidad de Medellín jugando este deporte. También quiso participar por Sonsón, logró un segundo puesto en la categoría sub-17, Juan Pablo en la categoría de mayores, que fue el campeón. También tuvimos a Carolina Alzate, que desde los 4 años ha estado con nosotros, desde muy chiquitica. Logró el segundo puesto, en la final estuvo muy apretada porque hay unas niñas también que son muy difíciles, pero logró quedar en segundo puesto y clasificando también a la final que va a ser en Cocorná. También otros chicos lograron terceros puestos, pero los terceros puestos no clasifican. Este año en deportes cambió varias reglas para que, por cuestiones del COVID, entonces no es la misma participación que había antes, pero igual pues la luchamos, logramos el segundo puesto a nivel general en el Oriente. Y también, Johan, le cuento, estuvimos en los juegos intercolegiados. En la final de intercolegiados, la primera fase la ganamos. La fase final, logramos un segundo puesto con Brian Acevedo. Él estaba en la categoría, se puede decir, sub-14. El chico muy motivado, muy buen jugador, llegó a la final a enfrentarse contra el municipio de Caldas, pero no fuimos capaces, entonces quedó en segundo lugar a nivel de Antioquia, un muy buen puesto para él. Y es un chico que ha venido creciendo también bastante con el proceso.
Marisol en esa competencia quedó tercera, ha bajado un poquito porque ella estaba en competencias nacionales y en ese momento el nivel ha estado un poquito bajando, pero tenemos la expectativa para el otro año de volver y incrementar. En este torneo quedamos de segundos en la general, incluso por encima de Medellín, entonces han sido unos resultados muy buenos para nosotros este año. Claro, felicitaciones, Cristian, a usted y a todos sus dirigidos que precisamente pues, nos observan y han hecho muy buena labor para Sonsón. Ahora, mi estimado Cristian, se viene precisamente la fase departamental con estos deportistas que usted nos acaba de mencionar de Juegos Departamentales. Será en Cocorná. ¿Cuál es la expectativa precisamente desde su experiencia, desde lo que conoce también de los otros municipios, ya no solamente del Oriente, sino de toda Antioquia, desde las posibilidades de Sonsón, con Juan Pablo, con Santiago, con Carolina, de tener podios, de ganar, de tener una buena representación? ¿Cuál es el análisis y cómo se preparan precisamente para hacer una destacada presentación a mediados de diciembre? Johan, pues la expectativa de nosotros siempre ha sido tratar de lograr los mejores resultados con ellos, pero no es fácil. El deporte es de demasiada disciplina, mucha dedicación. En este momento con los muchachos estamos entrenando por la mañana y por las tardes. La idea es que con el entrenamiento pues más extensivo logremos dar unos mejores resultados. Entonces en este caso le estoy trabajando con ellos 11 de la mañana, trabajamos por ahí hasta la 1, 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 7, 8 de la noche. Entonces siempre son horarios pesados para ellos, pero es siempre buscando un objetivo. Cuando uno quiere un objetivo en la vida, tiene que proponérselo y luchar por él. Entonces eso lo hemos venido haciendo con los muchachos y ojalá que se nos den. La idea es ir a este torneo y llevarnos también la general, que es como el torneo más importante que realiza Antioquia, estos Juegos Departamentales. Bueno, mi estimado Cristian, para cerrar este primer bloque de Son del Deporte y también para tener a los deportistas, a los protagonistas del ajedrez en Sonsón, ¿hace un balance positivo, podría decir usted, entonces, el 2021 para el ajedrez sonsoneño? De forma también concreta, hablemos un poco de ello y para la proyección también que se viene en el 2022. Pues yo siempre he tratado de superarnos pues a nosotros, que lo que es a nivel de Antioquia hemos estado bien. Ya este año que estuvimos en Juegos Nacionales nos fue un poquito regular, pero la idea es seguir con la disciplina como estamos en este momento, y para el próximo año ya tenemos un buen equipo para luchar en los juegos de Selección Antioquia, que son a principio de año, para ya tratar de quedar en buenos puestos nacionales, porque siempre la idea es buscar la Selección Colombia, pero es muy difícil porque los cupos son muy limitados, son solamente 2 cupos a nivel de todo Colombia. Entonces lograr estar entre esos mejores es muy complicado, pero sí, siempre tenemos la expectativa, hemos entrenado bastante y en este momento sí somos el municipio de Antioquia con más jugadores en la Selección Antioquia. Entonces es un gran logro para nosotros y muy orgullosos todos de tener estos chicos tan buenos acá y tan motivados. Claro, de los deportistas y usted también, Cristian, que ha hecho un gran trabajo también como entrenador de ajedrez del municipio de Sonsón en este proceso. Voy a invitarlo a usted, a nuestros televidentes, para que veamos una sección que tanto nos gusta, Enciclopedia Deportiva, hoy hablando de ajedrez, y ya venimos con más invitados, con todas las imágenes también del ajedrez sonsoneño que se proyecta para el 2022 después de unos grandes resultados para el 2021. Veamos Enciclopedia Deportiva. Hola amigos y amigas amantes del juego Ciencia. Seguramente alguna vez habrás sentido que ya llegaste a un nivel de tu juego y no logras avanzar por más que juegas y juegas. No te preocupes, nos pasa a todos y a continuación te voy a dar 5 formas con las cuales subir de manera rápida y contundente tu nivel de juego. Sabemos que el ajedrez te encanta y te resulta adictivo, por lo que jugarlo horas de horas al hilo no te resulta ningún sacrificio. Así que manos a la obra, haz lo que más te gusta, siéntate con amigos en el club y mueve las piezas en el tablero. Esto te hará que poco a poco vayas entendiendo intuitivamente y empíricamente las jugadas que hiciste bien y las que hiciste mal, y las irás mejorando en el camino.
Hoy, gracias a la época en que vivimos, con unos motores de análisis tan avanzados, es más fácil que nunca mejorar nuestro nivel de ajedrez con el ejercicio disciplinado de analizar nuestras partidas una vez que las terminamos de jugar. Ahora tienes la facilidad de jugar en línea desde la comodidad de tu hogar con jugadores de todos los niveles alrededor del mundo en plataformas como chess.com o chess24. Y estos mismos sitios vienen ya con un motor de análisis incorporado en donde puedes analizar tus partidas y darte cuenta en dónde te equivocaste y aprender de tus errores. El ajedrez es un juego tan complejo que no basta solo con jugarlo, hace falta también estudiarlo. De manera que manos a la obra, inserta en tu mente el chip del estudio y empieza a resolver rompecabezas de ajedrez como mates en una o dos jugadas o finales no tan complejos. Aquí abajo en la descripción del video te voy a dejar uno de los mejores libros que he encontrado hasta el momento para estudiar táctica y estrategia posicional, basado en la visión del juego del campeón del mundo reinante Magnus Carlsen. ¿Qué esperas para ir a revisarlo? La mayoría de las personas que empieza a jugar, lo primero que hace es empezar a devorar libros y videos de las diferentes aperturas y variantes que existen. Esto se asemeja mucho a memorizar cómo resolver un problema matemático en específico, pero no entender realmente cuál es la lógica que hay detrás de esa ecuación o de ese movimiento. John Witkin, campeón juvenil de ajedrez de Estados Unidos y la persona en la que se basó la película Buscando a Bobby Fischer, dice que hay que empezar desde lo más sencillo a lo más complejo para poder entender desde lo más profundo la lógica detrás de cada movimiento. Así que a estudiar finales se ha dicho. Igualmente, aquí abajo en la descripción del video te voy a dejar un libro con la recopilación de los finales básicos de ajedrez que toda persona que quiere mejorar su nivel debe saber. La imaginación juega un rol vital en el juego de ajedrez. En palabras simples, la imaginación hace posible experimentar un mundo entero en la mente. Esto hará que tu nivel de cálculo y visualización mejoren de manera sustancial y estas dos aptitudes juegan un papel fundamental a la hora de batallar en las 64 casillas. Puedes mejorar esto mediante ejercicios a ciegas, como resolver posiciones sin tablero, resolver rompecabezas sin piezas e incluso jugar partidas completas sin el tablero. Puede ser difícil al comienzo, pero recuerda que la práctica hace al maestro. De hecho, existen hoy en día muchas aplicaciones móviles muy buenas en las cuales podrás desarrollar esta habilidad. Descárgate una y a practicar. Hasta aquí este video, amigos, espero que les haya gustado y que estos tips y recursos les hayan servido para mejorar su juego y derrotar a todos los oponentes con los cuales se enfrentan. Si fue así, no te olvides de darle like al video y suscribirte. Nos estaremos viendo muy pronto. ¡Chao! Retornamos al Son del Deporte, el mejor programa deportivo del Oriente Antioqueño, para hablar con los protagonistas, las protagonistas del ajedrez sonsoneño. Carolina Alzate, nos encanta tenerte aquí en este espacio. ¿Cómo recordamos las entrevistas desde tan pequeña, desde que comenzaste en este proceso, hoy ya mucho más grande en el ajedrez, en la vida personal? Carolina, hablemos un poco de esos logros que has tenido en este 2021. Ya vamos a hablar de lo de el Carmen de Iboral, pero nos cuenta Cristian también un antecedente histórico para Sonsón, porque en una competencia de este 2021 lograste vencer a un gran maestro del ajedrez, algo que es único, algo que la verdad muy pocos lo pueden hacer, y tú lo lograste. Cuéntanos un poco de esa experiencia, cuándo fue, quién fue el maestro, si lo recuerdas, y qué significa para ti haber tenido este gran logro para ti y para Sonsón. No, pues la competencia fue en junio, había sido después de los nacionales. Los nacionales yo los perdí. Hicieron una simultánea, que es que una persona juega contra varias. En este caso esa persona era David Arenas, el gran maestro. Y pues me concentré mucho y le logré ganar. Me imagino una gran experiencia para ti. Bueno, y ahora de los juegos departamentales que tuvieron competencia en el Carmen de Iboral, clasificaste ahora la fase departamental. ¿Cómo fue la competencia? Digamos, los rivales que tuviste,
¿Qué fue lo más difícil de esa competencia? Y también, ¿qué fue lo más bueno que tú pudiste hacer para clasificar a la fase departamental? Pues bueno, primero fueron 5 rondas. Yo perdí la primera y gané las otras 4. La primera que perdí fue contra una niña de Guarne. Sí, fue dura. Lo más bueno fue como conocer nuevas personas, la experiencia de competir y eso. Bueno, Carolina, y ahora se viene la fase departamental de los Juegos Departamentales en Cocorná. ¿Cómo te estás preparando? ¿Estás entrenando constantemente aquí en el club? Cuéntanos un poco cómo te estás preparando para esa competencia. No, pues estamos viniendo a las 11 acá, analizamos partidas de grandes maestros, hacemos ejercicios y ya jugar partidas. ¿Y qué esperas para esa competencia? Me imagino, como todo deportista, quiere ganar, pero ¿cuál es tu principal expectativa para ir a estos Juegos de Cocorná? Sí sería como ganar y o por lo menos entrar como en el top 10, porque sí es una competencia dura. Bueno, eso está muy bien. Carolina, ya me imagino también piensas en el deporte, en el ajedrez para el 2022, para el próximo año. ¿Qué quisieras conseguir en el próximo año? ¿Cómo te imaginas? ¿Cómo sueñas vivir el ajedrez para el próximo año? Bueno, el próximo año sería como competir en los nacionales y quedar de primera. Y sí, es como el mayor logro. Claro, muy importante ese logro. Carolina, tú eres un referente para la juventud, para la niñez del municipio de Sonsón. Nos gustaría que le envíes un mensaje a todos los jóvenes de Sonsón para que, así como tú, practiquen deporte, se enamoren del ajedrez, de otros deportes, porque el deporte definitivamente es la mejor vía para invertir muy bien el tiempo. Entonces, por favor, envíales un mensaje a todos los jóvenes de Sonsón. Pues yo digo que sí se dedican en el deporte, porque además de que es muy divertido, te abre demasiadas puertas, puedes ganar becas, conocer nuevas personas, y todo es constancia y entrenamiento. Recuérdanos, ¿tú estás estudiando en qué institución? En el liceo. ¿En qué grado estás? En séptimo, ya voy para octavo el próximo año. ¿Cuáles son las materias que más te gustan también y en las que mejor te va? Ciencias sociales y matemáticas, a mí me va más o menos. Bueno, ahí tienen entonces, Carolina Alzate, un referente para el ajedrez, para el deporte del municipio de Sonsón. Todos los éxitos para que tenga una gran competencia en Cocorná. Esperamos tenerte nuevamente aquí en este espacio. Felicitaciones. Muchas gracias. Ahí está Carolina Alzate. Seguimos con los invitados, invitadas a quienes son del deporte, hoy hablando del ajedrez sonsonés. Bueno, Cristian, muchísimas gracias por la apertura hoy, dejarnos entrar como siempre a este club de ajedrez del municipio de Sonsón para hablar con los deportistas, con ustedes, los principales logros y también de las proyecciones en las competencias. Me imagino, Cristian, que también para las personas que están interesadas en participar de los procesos del 2022, pues vendrán esos procesos de inscripción. Nos gustaría mucho que usted, el entrenador de este deporte, haga la invitación a la comunidad sonsoneña para que se animen a practicar el ajedrez. ¿Dónde pueden adquirir más información? Siempre disponible este club para poder formar a todos los niños, niñas y jóvenes del municipio. Bueno, Johan, sí, quedan todos cordialmente invitados al club de ajedrez. Estamos ubicados en la Casa de la Juventud. El próximo año estaremos con las inscripciones abiertas, pues desde que la administración municipal nos haga renovación de los contratos.
Igual pues todos quedan invitados, manejamos todas las edades, todas las categorías, pero el próximo año a principios vamos a focalizarnos en especial con los chicos de 5 a 8 años. Entonces para las mamás o papás que quieran traer a sus chicos, lo pueden hacer el próximo año, que van a estar las inscripciones abiertas. Pueden tener información el próximo año en la oficina de deportes que queda en la Ciudadela Educativa. Bueno, para despedirnos, cada uno nos va a decir por qué practicar ajedrez. También nos va a decir Carolina y Cristian. Cristian, ¿por qué practicar ajedrez de una manera concreta? Bueno, pues el ajedrez nos ayuda mucho en la parte lógica, nos ayuda a hacer más calculadores para las cosas, nos ayuda demasiado en el estudio. Acá los chicos que tengo son, cada uno ocupan los mejores puestos en los colegios, entonces creo que sirve bastante para eso, mejora nuestra atención, nuestra capacidad para las matemáticas, entonces por ese lado lo veo muy bien. Igual siempre es bueno que practiquemos cualquier deporte, ya que cualquier deporte pues nos va a alejar de cosas malas, de tanta cosa que se ve hoy en día. Carolina, ¿por qué practicar ajedrez? ¿Tú qué eres un referente para el municipio en este deporte? Pues porque es muy divertido, igual que todos los deportes, tiene demasiados beneficios como los que dijo Cristian, y además pues conoces mucha gente. Como todos los deportes, son muy divertidos. Bueno, con esa invitación que nos deja Carolina y Cristian, los invito, por supuesto, a todos y todas para practicar ajedrez. Ahí tienen la información, el lugar y todos estos referentes importantes para participar de este gran deporte. Nos despedimos de este programa del día de hoy, agradeciendo a Pipe Alarcón en la cámara y en la edición de este deporte, a Sonson TV Servicops. Muchísimas gracias a ustedes, televidentes, siempre por estar ahí pendientes de este espacio. Los dejamos con Deporte Motivacional. Feliz tarde para todos y todas. Quien no busca el camino que lleva a su ideal, lleva una vida más frívola y descarada que la de aquel que no tiene ningún ideal. Friedrich Nietzsche. Todo ajedrecista ha deseado, en algún momento de su vida, convertirse en un gran maestro de ajedrez, o por lo menos, si se es menos ambicioso, convertirse en un ajedrecista de 2000 puntos de rating. Todos hemos deseado ser un jugador de primera, reconocido y aclamado por su gran habilidad en el juego. Todos hemos tenido ese supuesto ideal, pero ¿realmente estamos haciendo algo para llegar a ello? Oye, pero claro, yo todos los fines de semana voy a torneos. Claro, yo juego como 30 partidas diariamente en internet. Pero por supuesto, yo tengo una colección muy grande de libros de ajedrez. Aparentemente, estamos sumergidos en el mundo del ajedrez, pero no todos estamos avanzando. De hecho, nos mantenemos siempre estancados. Es verdad, cada fin de semana asistimos a un nuevo torneo de ajedrez, pero siempre obtenemos el mismo resultado. Me quedé a nada de obtener un buen lugar. Si tan solo hubiera ganado la última partida, y es que ya la tenía ganada. Sí, es cierto, estuviste cerca, pero no lo lograste. Ya será para la próxima, te dicen tus conocidos. Pero ya han pasado varios años y siempre es lo mismo. Si quieres mejorar, hay que entrenar, hay que trabajar duro, pero hacerlo de manera inteligente y planificada. Jugar un montón de partidas diarias en internet a un ritmo de 3 o 5 minutos, nah, eso no es entrenar. Ni siquiera te detienes a analizar cada uno de tus movimientos. Te dejas llevar por la emoción. Casi ganabas esa partida, casi llegabas a cierto rating, pero perdiste y bajaste, y ahora quieres volver a subir. Te quedaste picado, juegas una y otra vez, ganas, pierdes, pero ¿eres consciente de lo que estás haciendo? No estás entrenando, estás entreteniéndote. Solo juegas por diversión, y eso no es malo, si es que el ajedrez para ti es como un hobby, como una distracción nada más. Pero entonces, no digas que quieres llegar a ser un campeón. No te enojes luego si pierdes tus partidas. No te lo tomes en serio, vaya. Actúa de acuerdo a tus ideales. Si el ajedrez para ti es como un hobby, adelante, diviértete, no te estreses. Solo dedícate a jugar. Mas sin embargo,
Si el ajedrez para ti es algo mucho más grande, si tú deseas mejorar, si tú deseas crecer, ser un profesional, si tú realmente tienes ese coraje, esa pasión, esas ganas de superarte a ti mismo, actúa como se debe. Establece tus metas y trabaja en ellas. Ya verás que si te preparas de verdad, si te conviertes en una persona disciplinada y te organizas de una vez por todas en tu entrenamiento profesional de ajedrez, los resultados se verán reflejados. Empezarás a subir de nivel. Y espera, entrenar o actuar de manera profesional no significa que tengas que estar horas y horas estudiando ajedrez, sino más bien que aunque sea poco tiempo el que tengas disponible a la semana, este esté bien definido y aprovechado para poder cumplir tus metas. No se trata de estar todo el tiempo pegado a un libro o a un tablero de ajedrez. Se trata de actuar eficazmente. Recuerda, actúa de acuerdo a lo que quieres alcanzar. Thank you.